Sin temor a equivocarme, Maribel, lo acabo de decir en la introducción, eres la mujer más influyente en los medios de comunicación, en Pénjamo y en toda la región del suroeste. Mi trabajo me ha costado, Nesa. Te ha costado, claro. ¿A qué retos te has enfrentado durante toda tu carrera y te sigues enfrentando hoy en día? Primeramente, Nes, retos son muchísimos y me encanta porque me encanta afrontar retos. Soy una mujer de retos. Sí lo ha sabido, lo sigue habiendo, en especial hoy en día con esta digitalización. Fue el primer reto que tuve que asumir. El suroeste de Guanajuato era completamente impreso. Llegábamos a 5.000 ejemplares cada 15 días. Y el costo de inversiones era 20.000 pesos. Entonces nos estábamos quedando prácticamente pobres. Llega un momento en que le comento a mi señor padre y le digo: ¿sabes qué? Tenemos que afrontar este reto. Vamos a dedicarnos meramente a las redes sociales. Y pegó el grito en el cielo, dijo: no, ¿cómo crees? O sea, fue difícil. Empezamos, recuerdo que publicando notitas, y yo estaba en la computadora en la oficina y pasó mi papá de una oficina a otra y me dice: ya 300 personas vieron nuestra publicación. O sea, ¿te imaginas en ese entonces decir 300 personas vieron nuestra publicación cuando apenas empezábamos en esta red social que es Facebook? Y así comenzamos, Nes, poco a poquito, entrevistas. Empezamos con lo de la nota roja. Después de unos años se viene lo que es mucho, desafortunadamente, los homicidios dolosos que tanto le han pegado al estado de Guanajuato. Hoy en día somos el estado número uno a nivel nacional con mayor incidencia en homicidios dolosos. O sea, es realmente alarmante. ¿Y por qué no comentárselos también y comentártelo a Tines? Actualmente, las denuncias por desapariciones forzadas van a la alza como nunca antes se habían dado en el estado de Guanajuato. Entonces, ese fue uno de los primeros retos que tuvimos que afrontar: el ir al lugar de los hechos y poder llevar hasta nuestro auditorio la nota roja. Y créeme, te lo digo así en serio, a usted, amable auditorio, que no es fácil, no es nada fácil ver un cuerpo desmembrado, un cuerpo que yace sobre el pavimento sin vida. Todavía a la fecha, yo te lo digo y se me eriza la piel. Eso no se acostumbra uno a una desgracia como tal. Ser periodista en México es una profesión de alto riesgo. Tú eres mujer, no sé también eso qué tanto influye en aumentar el riesgo justamente de esta profesión. Platícame, ¿has sentido miedo por tu profesión? ¿Te han amenazado? Sí he tenido miedo como mujer, sí hemos recibido amenazas, claro que sí, pero ¿sabes qué es lo que yo me he concretado a responder a esas amenazas? Yo estoy haciendo mi trabajo, no me meto con nadie más, mi nota es meramente informativa. Hasta ahí, sí he tenido miedo, Nes. Incluso, bueno, nos han llegado amenazas muy fuertes, pero afortunadamente hemos salido avantes. En esto de la paridad de género, bueno, en el municipio de Pénjamo nada más habemos dos mujeres ejerciendo el periodismo. Una es mi compañera Bernadette y yo, su servidora Maribel Camarillo Reyes. La mayoría son caballeros, todos excelentes compañeros. Ahora sí que yo no me puedo quejar de ninguno de mis compañeros. Hay otras en otro municipio que se han quejado de que incluso el acoso sexual por parte de... Es a lo que iba, nunca ha No. habido problemas aquí No. en Pénjamo en ese sentido. No. Muy respetuosos todos mis compañeros. De verdad que sí, yo se los agradezco arduamente porque me ven con cariño y me ven con respeto. Muy bien. Justamente, ahorita que hablábamos de las amenazas, justamente que hablábamos del riesgo periodístico, hace poco se suscitó un hecho que a toda la comunidad periodística de Pénjamo y que a muchos ciudadanos dirían coloquialmente nos sacó de onda. Un día amanecimos sin el suroeste, literal. Amanecimos sin esa página que estaba
cerca de llegar a 100,000 seguidores. Y las teorías volaron. Las teorías volaron que si ya habían amenazado fuertemente al licenciado, que si ya había pasado lo peor. Quiero que tú me platiques, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué de la nada un día amanecimos sin el suroeste? Claro que sí, Inés, mira. Primeramente, déjame corregirte. Bueno, no, son... teníamos 96,000 me gusta. Exacto. Y en seguidores 130,000+. Ah, o sea, yo siempre chequé los likes por los esto. Likes. Ajá. En seguidores sí había un poquito más, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Nos confiamos, Nes, nos confiamos completamente de que el suroeste de Guanajuato son ustedes, son la ciudadanía, pero no nos estábamos dando cuenta que detrás de también había gente que no veía con buenos ojos al suroeste de Guanajuato. ¿Qué pasó? Hubo muchísimas granjas de boots que empezaron a reportar una y otra vez y otra vez y otra vez. Y nos confiamos hasta que un día nos llegó la notificación, más bien por Facebook: estás infringiendo nuestras normas comunitarias. Perfecto. Tratamos como de ver qué estábamos haciendo. Ah, a lo mejor contestamos algún mensaje o algún comentario y a alguien no le pareció y nos reportó. Pero fueron tantos los reportes por estas granjas de boots que un día del suroeste ya no pudimos publicar. Aparecía como tal la página. Yo manejo 5 páginas. Bueno, ahorita ya 4 sin el suroeste, y me decía que no podía publicar. O sea, no tenía acceso, pero seguía apareciendo. ¿Pero tú lo considerarías un ataque político? Sí. O sea, sin culpar a nadie. Hay que decirle ahorita a la audiencia, no estamos diciendo nombres, no estamos culpando a nadie, simplemente... ¿Lo consideras un ataque político? Sí, yo lo considero que fue un ataque vil en contra de nosotros. Quisieron apagarnos, exterminarnos, pero aquí estamos, sí, un ataque completamente. Incluso hoy lo corroboré con el suroeste. Estuve leyendo unos comentarios, Nes, en una nota que subió mi señor padre sobre... la venida del gobernador del estado aquí a Pénjamo, Guanajuato. Tú no me dejarás mentir, no quiso prensa. Los medios locales no fuimos invitados, ni incluso tampoco traían medios foráneos. ¿Por qué? No lo sé. A lo mejor no quería ser cuestionado, a lo mejor... bueno, un montón de factores que pudieron haber sido. Entonces me pongo a leer los comentarios de esa nota y llego a uno... en donde dice: ya bájale, camarillo, si no quieres desaparecer de los medios de comunicación. Ya cuando lo volví a buscar, ya no lo encontré. Me voy a dar a la tarea de otra vez buscarlo y hacerle un screenshot, porque así tal cual decía ese comentario. Un ataque total a la libertad de expresión. ¿No eres de mis intereses? Bye bye. Yo en lo personal soy alguien que cree mucho en la libertad de expresión, que cree que los medios deben de expresarse y de burlarse de cualquier político. Creo que el día que no nos podamos reír de los políticos, ese día la libertad de expresión habrá muerto. Siempre debe de ser una mufa constructiva. Claro. Creo que yo he visto varios medios de comunicación que, bueno, no critico su trabajo, pero a veces sí me cuestiono un poco en el por qué denigrar de una manera ofensiva a aquel político o aquella política. No creo que siempre de manera chusca, de manera a broma, burla, bueno, también se vale porque nosotros como medios de comunicación somos la voz de la ciudadanía. Tal cual. Justamente a eso es a lo que iba. El suroeste no solo pierde likes. Creo que los likes y los seguidores se van a ir recuperando poco a poco.
Y justamente lo podemos ver en sus estadísticas. Creo que la mayor pérdida es justamente la pérdida filmográfica, ¿no? La pérdida de todo el material que había de años y años, tanto de políticos, tanto de sociedad, como del pueblo, ¿no? Sí. Porque el suroeste no discriminaba. El suroeste no asistía únicamente a eventos políticos ni a eventos del alta. Asistía donde el pueblo quería. Creo que esa es una pérdida muy, muy grande, pero platícanos tú, ¿qué tan grande es esa pérdida? Miran eso. Antes, precedente a tu cuestionamiento, yo quiero hacerte un comentario. El suroeste de Guanajuato, uno de sus grandes triunfos o de sus grandes, ¿cómo le puedo decir? Éxitos. Es no la nota roja, no la noticia política. La sociedad misma, que se sintieron en total acompañamiento, que se sintieron parte de esta gran familia que es el suroeste de Guanajuato, que incluimos a la sociedad. Tú lo acabas de decir, o sea, nunca discriminamos, siempre incluíamos a la sociedad, la seguimos incluyendo. Entonces, ese fue el éxito del suroeste de Guanajuato. La gran pérdida no fueron los seguidores, como tú lo comentas, no fueron los likes, fue todo ese archivo que nosotros teníamos en esta red social, en el Facebook, de años y años y años, y solamente pudimos recuperar un 40%. Realmente eso fue lo que a mí más me pudo. Yo le comentaba a mi papá, le decía, ¿sabes qué? Los seguidores ahí van a estar, los vamos a ir recuperando poco a poquito, pero y todo lo que teníamos ahí, las entrevistas, las fotografías, los eventos culturales, las fiestas familiares de las personas a las que acudíamos a tomarles la foto, el video. Alguna vez mi abuela Hortensia Cruz, saludos. 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 Hace rato comentaste algo que a mí me interesa y que yo creo que el público le va a interesar. Ver un cadáver, ver un cuerpo, dar una nota roja, nunca es fácil. No. ¿Hay alguna nota en específico, algún momento en tu carrera periodística que te haya marcado, que te haya tocado? Son muchas, pero en especial hay una que la tengo todavía aquí muy presente en la memoria, y hace un par de meses de esa tragedia. No recuerdo el nombre de la calle ni la colonia, y si la recordara no la diría para que no identifiquen plenamente, ¿no?, la situación. Me dolió mucho ver a una persona aún con vida tirada en el piso. Los rescatistas tratando de reanimar a ese joven de unos 18 o 20 años. Hicieron de todo por salvarle la vida. Sus familiares a los costados viendo esa escena tan trágica y tan dramática. Yo acá detrás a la expectativa. Mi señor padre grabando el en vivo, pero lo que me marcó fue como esa falta de, ay, ¿cómo te puedo decir?, de desinterés, esa falta de empatía por parte de los vecinos. Era chisme, incluso se miraba, o sea, estaba una persona en una esquina vendiendo tacos, y con el cuchillo, tas, 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 mientras a escasos 10 metros el joven se debatía entre la vida y la muerte. No había empatía. Yo en mi caso, yo creo que yo hubiese dejado de hacer eso, de estar vendiendo, y la gente llegaba y compraba y compraba y veían sin algún tipo de emoción. No había emoción, no había compatibilidad, ¿sí?, con el cuerpo, con la persona. Había una desensibilización muy grande. Exacto, acabas de decir la palabra correcta, una desensibilización. ¿Y cómo es llegar a casa después de eso? Eres madre de familia, ahorita que acabas de mencionar un chico de 18 años, yo tengo 20, eres madre de familia, eres alguien
Que afortunadamente no todos los días ves esta nota, y digo afortunadamente porque no queremos que esto pase todos los días, pero recurrentemente estás ahí. ¿Cómo llegar a casa después de eso? ¿Qué piensas después de eso, después de una nota como la que nos acabas de mencionar? ¿Cómo la afrontas? Es no dormir, Ness. Es no dormir y estar toda la noche con aquella persona, si tendría madre, si tendría padres, si tendría hijos, qué rol estaba jugando en la sociedad, por qué terminar de esa manera. Muchas de las veces es una bala perdida, muchas de las veces es un ataque directo, otras veces es una equivocación. Entonces es como estarte cuestionando, ¿no? Cuestionar quién era, cómo era, su mamá qué estará sintiendo. Y antes de llego y abrazo, cuando llego a mi casa abrazo a mi hijo, a mis hijos, y doy gracias a Dios, de verdad que sí, por poder disfrutarlos de esa manera y no tener que estar en una situación tan trágica. Antes de despedirnos, quiero agradecerte la entrevista. Creo que tuvimos una química muy, muy buena. Uh-huh. Creo que eres alguien admirable dentro del municipio, reitero, en el sentido de que eres alguien que ha dado la cara por las mujeres en los medios de comunicación, y que creo que eso no es fácil, porque a veces uno como hombre, las mentadas de madre duelen. A uno como mujer también le pegan. Mira, Ness, yo sí te quiero comentar y quiero comentarles, claro, claro, que a veces la gente suele ser muy cruel. No sé si a ti te ha tocado, pero a mí en lo personal me han dicho cosas muy feas, sumamente feas. Pero a mí un comentario no me va a detener, Ness. Al contrario, me impulsa, me empuja a seguir haciendo lo que yo tanto amo. Y yo invitar a la gente, Ness, así como tú lo estás haciendo, que eres un chico que también estás marcando tendencia, que eres digno de admiración y de respeto, porque a tus 20 años de edad ya estás generando tendencias también, ya estás dando de qué hablar. ¿Cuántos chavos andan ahorita en las drogas, en tantas cosas, sin llevar un camino encauzado hacia algún beneficio? Y tú vas por muy buen camino. Yo de verdad no te deseo suerte, no, yo te estoy augurando éxito. Gracias. Y no es que sea bruja, pero sé bien. Para finalizar esto, ¿qué sigue para el suroeste? Es una medio de comunicación que existió mucho antes que la página, como tú lo mencionabas, era impreso. ¿Qué sigue para el suroeste? ¿Una tercera generación algún día? ¿Más colaboraciones? ¿Qué sigue para ustedes? ¿Qué sigue, Ness? Ahorita, fortalecer nuestras redes sociales, no dejárselo todo a Facebook, porque pues Facebook es un tanto, mira, miente mucho en estadísticas. Nosotros siempre nuestros alcances de publicación han sido completamente limpios. Nunca hemos pagado publicidad, ha sido un alcance neto. Ahorita incluso con nuestra nueva página, que es El Suroeste, y los invito a que le den like, por favor, síganos. Andamos en 100,000, ciento y tantos mil diarios, más o menos. Entonces quiere decir que nuestros seguidores ahí siguen, nos siguen buscando. Entonces no sé por qué no le han dado like, denle like. Y fortalecer el YouTube. Instagram vamos muy bien, ya vamos con más de 7,000 y tantos seguidores, entonces para hacer Instagram creo que vamos bien, ¿no? Vamos bien. Nosotros vamos a seguir apoyando a la gente con reportes, con servicio social, con reporte de sus negocios, o sea, siempre no reporte, publicando sus negocios. Es algo que a nosotros nos ha gustado hacer, ayudar a la economía de los municipios, ¿no? Mediante nuestras páginas. Y me comentaba si había con más generaciones. Bueno, yo creo que no, mi hijo está estudiando arquitectura, a mi hija Rosy no le gusta, a mi bebé pues es una pequeñita, está chiquitita. Entonces creo que seguir buscando perfiles que quieran ser parte de nuestra familia y que les guste esto, pero de corazón. ¿Pero hay Lick y Maribel para el rato? Sí. Aquí vamos a andar dando guerra y fastidiando políticos, ¿no? Perfecto. ¿Algunas palabras finales antes de terminar?
sigan sus sueños, sigue tus sueños, Ness. No te detengas por algún comentario o pensamiento frustrado. Siempre va a haber alguien que te diga, tú no. ¿Y tú para qué haces eso? Mejor dedícate a otra cosa. Pero no, Ness. Yo una vez escuché un comentario de tu medio que alguien dijo, hay páginas que no las debemos dejar crecer. ¿Y sabes qué? Suroeste de Guanajuato te tiende la mano y te vamos a ayudar a crecer. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a nuestros seguidores. Reiteramos, sigan la nueva página del Suroeste. Vamos a dejar el link. También próximamente canal de YouTube y hasta página web. Página web. Próximamente. Agradezco mucho. Maribel, gracias por el tiempo. Gracias por vernos. Y pues esperamos ver quién tenemos la próxima semana aquí enfrente. Muchas gracias. Hasta luego.